con un pequeño pero significativo acto, Cruz Roja de Chinandega celebró los 158 años de existencia de esta institución a nivel mundial. Una representación de los más de 90 miembros con los que cuenta Cruz Roja se congregó en la afuera del edificio para ser parte de esta actividad. El programa se llama Voluntaria Nicaragüense, nació un 5 de noviembre de 1934 con el nombre de Comité Auxiliar de Damas. Elaboramos con el Consejo Nacional en diferentes eventos para un funcionamiento de la organización. El día de hoy estamos celebrando el 158 aniversario del nacimiento de Henry Unán. Henry Unán, hombre que fundó Cruz Roja a nivel internacional en Suiza, el hombre que auxilió en aquel tiempo que había una guerra, auxilió a muchos que habían caído en ese momento y no había quien auxiliar. Entonces él en ese momento ahí inicia su idea. La Cruz Roja está en todo momento. Casualmente pasamos por un tiempo de pandemia y Cruz Roja sigue el llamado de la población. Así lo dijo Juana Esquivel, directora administrativa de esta filial. Estamos en todo momento para auxiliar a los más vulnerables. En este caso, ¿verdad? Estamos desde el 2019, finales del 2019, estamos enfrentando una pandemia. Una pandemia que ha cobrado la vida de muchas personas. Sin embargo, Cruz Roja Nicaragüense, a costa de nuestra vida también, estamos auxiliando en los traslados, en muchas otras actividades que siempre llevamos a cabo, como son los flameranos, como son la en salud, ¿verdad? Nosotros estamos siempre trabajando en lo que es proyectos de salud, proyectos de bienestar para nuestra población chinandegana. Esquivel celebró la preparación a la que son sujetos los jóvenes miembros de esta institución que recién han ingresado. Bueno, actualmente nosotros contamos con 97 miembros, en los cuales tenemos Dama Voluntaria, Cruz Roja de la Juventud, y tenemos socorristas y guardavidas con especialidades, personas con especialidades en nuestra institución. Nuestra institución vive en constante preparación, capacitación para nuestros voluntarios, dándoles nuevos conocimientos a nuestro semillero, a nuestra Cruz Roja de la Juventud, para enfrentar a diario las diferentes situaciones que se nos presentan. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. Sí,